night on a special quest. Anything you do could have serious repercussions on future events. Do you understand? On the screen, you have a cursor which represents the car. We're about to complete a great quest that began almost 2,000 years ago. Buenas tardes. Siempre me sorprende la luz, se termina el video y se supone que ya tengo que estar aquí listo, ¿verdad? Buenas tardes a todos aquellos que no me conocen. Mi nombre es Armando Zúñiga, yo soy el pastor de este campus de Chase Oaks y me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Aquellos que nos ven en línea también los saludo y gracias por su participación en línea también. Pues estamos en esta serie titulada En Busca del Futuro. En busca del futuro. Y estamos hablando acerca de lo que, qué es lo que nos depara el futuro. Qué bonito sería, ¿verdad?, si cada uno de nosotros pudiéramos ver hacia el futuro y pudiéramos ver lo que va a pasar en el futuro en nuestras vidas. De hecho, una de las preguntas que nos podemos hacer el día de hoy es, ¿cómo podemos saber cómo será el futuro en 5, 10, 20 o 50 años? Algunos de nosotros vemos, bueno, 50 años, no sé si voy a poder ver eso, pero tal vez en 5 y en 10, o podemos verlos en 20. En 20 años voy a tener 70, te puedes imaginar. Me voy a ver como de 69, pero voy a tener 70. Entonces, ¿cómo nos podemos imaginar un mundo dentro de 50 años? Algunos se lo imaginan de la manera de que vamos a ver robots. Vamos a ver robots en la calle. Eso es lo que se hizo una encuesta. Fui a leer esto en línea y algunas personas que estudian el futuro, ellos dicen que son científicos y ellos dicen que en 50 años vamos a ver robots en las calles o vamos a tener robots en las casas que van a hacer nuestra tarea. Que van a, deben decir que no, claro que nosotros vamos a hacer la tarea, que van a cocinar para nosotros, que van a lavar la ropa. Que van a, todos los hombres dicen sí, o que van a hacer ciertas cosas para nosotros, que van a hacer cirugía también, donde ya tal vez un doctor, los robots ya van a hacer todo tan, van a saber lo que está pasando con el paciente y van a poder estar ahí. O tal vez es un futuro donde algunos de ellos dicen que vamos a ir a Marte, y en Marte que vamos a poder ir a ese lugar. Imagínate, pero te puedes imaginar eso, hacer un viaje de miles y miles y miles de millas para llegar a un lugar como Marte y todo lo que eso lleva, ir para allá. Y hay gente que ya tiene esa idea, no sé si tú sepas, pero ya hay gente que es lo que están intentando hacer, quieren que vayamos a Marte, igual que no les gusta lo que está pasando aquí en Dallas con todo lo que está pasando con tornados y todo eso, vámonos a ir a Marte. Pero otros piensan que para entonces nosotros vamos a ir a una máquina y si queremos un bistec con papas, nada más vamos a poner ahí bistec con papas y ¿sabes qué? Va a salir un bistec con papas. ¿Te puedes imaginar eso? Y va a salir de una máquina. Ya hoy en día tenemos máquinas que hacen impresiones a 3D. ¿Ok? Entonces ahora imagínate que ellos empiecen a agregar algunos ingredientes a eso de ahí y luego te lo puedes comer. Yo no sé, yo quiero mi bistec de... que en la mañana decía mu y en la tarde pues ya no se crean algunos de los niños aquí, ¿qué? ¿De eso vienen mis hamburguesas? Pero hoy en día si te pones a pensar en las máquinas que te dan un refresco, el refresco no está ahí adentro, esa máquina lo que hace es que combina varios ingredientes y te lo pone en el vaso, ¿ok? O algunos de nosotros pudiéramos ver también que en el futuro ya no vamos a necesitar la electricidad como la tenemos el día de hoy. Algunos científicos quieren traer el sol aquí a la Tierra. Y quieren, ya hay tecnología, por cierto, algunos de ustedes tal vez no lo saben, pero desde hace 50 años se empezó un proyecto donde quieren traer la energía solar de cierta manera y recrearla aquí en la Tierra. Y según ellos, después de que puedan hacer eso, ya no vamos a necesitar generar electricidad. Ese tipo de fusión que tendríamos con estos reactores podrían darnos lo que necesitamos para poder tener la electricidad que tenemos ahorita. Pero el peligro de eso es que si ese reactor por alguna razón no sale bien, pues habría problemas. Pero otras personas que también ven el futuro podrían decir, hay un problema si dos países
que no se caen muy bien pudieran aventarse una bomba atómica uno al otro. Y existe esa posibilidad también. Pakistán e India, por ejemplo, ellos tienen ya cabezas nucleares, tienen armamento nuclear. ¿Y qué pasaría? Mucha gente dice, bueno, eso está muy, muy lejos y tal vez no nos afectaría a nosotros. Lo cierto es que hoy en día, aunque hubiera eso en aquellos lugares, nos afectaría a nosotros. O tal vez en un futuro, algunos científicos dicen, este mundo va a estar a lo mejor tan mal que vamos a necesitar trajes especiales para poder, porque va a haber algún tipo de radiación. Todas estas cosas del futuro son cosas que personas están tratando de ver. Y si tú le preguntas a cada uno de estos científicos su opinión acerca del futuro, pues cada uno de ellos te va a dar una opinión. Lo cierto es que es difícil hacer predicciones. Alguien por ahí dijo eso, es difícil hacer predicciones, especialmente del futuro. Es difícil predecir lo que va a pasar en el futuro. Pero nosotros como cristianos, ¿qué es lo que podemos hacer? De hecho, tú hazte la pregunta el día de hoy. Piensa en ti. ¿Dónde vas a estar tú? ¿Dónde vas a estar tú en 5, en 10, en 15 años? De hecho, tengo algunas preguntas. Tengo algunas preguntas por aquí, vamos a ver si ahorita las ponemos aquí en la pantalla. Piensa en tu vida, si cada uno de nosotros. Y hazte estas preguntas. ¿En 5 años? Y uno va a decir, Armando, no sé ni lo que va a pasar mañana. Y me estás pidiendo que piense 5, 10, 20 años a partir de ahora. Lo cierto, señoras y señores, la realidad es que nosotros el día de hoy, ahora, ya estamos construyendo nuestro futuro. Dependiendo de cuáles son las relaciones con las que tenemos, dependiendo cuáles son nuestras prioridades, dependiendo cuáles son los fundamentos en los que estamos viviendo el día de hoy, cada uno de nosotros estamos construyendo nuestro futuro. Recuerda que nuestro presente va a ser el pasado de nuestro futuro. Y ya nosotros lo estamos construyendo el día de hoy. ¿Quién quiere ser? Tengo aquí a la mayoría de los jóvenes. So glad to have you guys here. Thank you for being here. O los trajeron, o you guys are here because you want to. ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser? ¿Qué tipo de impacto te gustaría tener? ¿Cómo quieres que sean tus relaciones en un futuro? Porque la realidad es que el día de hoy, nosotros estamos construyendo ese futuro. No sé si ustedes pusieron atención a la canción. Yo ya había visto el mensaje, pero estaba escuchando la canción. Construyendo en este mundo, construyendo nuestro futuro. Ya lo estamos construyendo en este momento. ¿Dónde estás ahorita? ¿Con qué tipo de personas te estás juntando? Y no te preocupes por eso, si eres cristiano y estás juntando con personas que no son cristianas, eso no tiene nada de malo. De hecho, que ojalá y tú seas una influencia en la vida de esa persona también. ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando el día de hoy? ¿Cuáles son aquellos que estamos en la escuela? Que estamos en la escuela, bueno, porque yo estoy en la escuela también. De hecho, voy a tomar una clase en este semestre, en el seminario, así que yo también estoy en la escuela, que estamos estudiando, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo para ese futuro? Este mensaje lo escribí y esta pregunta que voy a poner a continuación lo puse desde antes. ¿Qué van a agradecer personas acerca de ti el día que ya no estés? ¿Qué van a agradecer personas acerca de ti el día que ya no estés? Y algunos de nosotros que estamos aquí tal vez vemos esa pregunta y nos ponemos a pensar en eso. Estuve en un funeral aquí en Chase Oaks el viernes, una persona de nuestra iglesia que falleció. Y una de las preguntas que yo me hago muchas veces cuando voy a ese lugar y que veo lo que dicen de esa persona durante esa celebración, y yo me hago la pregunta, ¿qué van a agradecer personas acerca de mí el día que yo ya no esté? Y sería bueno que de vez en cuando nos hiciéramos esa pregunta, es una pregunta válida. ¿Qué van a agradecer esas personas? ¿Qué le van a agradecer a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros familiares? Esto es lo que vi en esta persona. Esto es como me ayudó, esto es como estuvo conmigo cuando yo tenía esa situación o tenía ese problema. ¿Qué van a agradecer personas acerca de ti el día que ya no estés? Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas
como si fuéramos a veces un barco. Ponte a imaginar un barco y lo podemos vivir de dos maneras. Lo podemos ir viviendo a la deriva. Podemos ir en ese barco y no ir sin ningún rumbo. O podemos ser intencional. Vamos a suponer que estás en un barco velero con velas. Podemos ser intencionales y dirigir esas veleras y irnos, aun cuando el viento sopla en dirección opuesta, podemos guiar ese lugar, ese barco, lo podemos guiar a un lugar donde intencionalmente nosotros queremos ir. Mi punto es este: no vivas a la deriva en este mundo. Vive en propósito y con propósito. ¿Y dónde podemos encontrar nosotros ese propósito? ¿Sabes una cosa? Dios tiene una visión para tu vida y te invita a unirte a Él. A veces no lo vemos, es difícil para nosotros ver eso, que Dios tiene una visión para mí. Claro, Dios tiene una visión para todos y cada uno de ustedes que están aquí. A los que son un poquito menos jóvenes de este lado, a los que son un poquito menos jóvenes de aquel lado. Pero a veces eso, leemos esto o lo vemos y a veces no nos convence. Y a veces tiene que pasar algo en nuestras vidas, algo drástico, algo dramático, para que podamos ver que Dios en realidad tiene una visión para nosotros. Dios tiene una visión para cada uno de nosotros. A veces nos es difícil creerlo. A mí me gustaría que el día de hoy que ves esto, tú creas esto. Para que entonces no vivas tu vida a la deriva solamente. Es difícil llegar a un destino, y sobre todo un destino bueno, cuando simplemente vamos a la deriva. Es difícil, pero si nosotros sabemos hacia dónde vamos y dirigimos nuestra vida hacia ese lugar, recuerda la semana pasada hablamos de esto, dirección determina, ¿por qué les di la respuesta desde antes? Para que veas cómo los quiero, ¿verdad? Les di la dirección en la que vamos determina nuestro destino, ¿hacia dónde vas tú? Dios tiene una visión para tu vida y te invita a unirte a Él. Eso es algo muy, muy importante el día de hoy. Quiero leerte de la palabra de Dios. Y el día de hoy, una de las cosas que quisiera es que escucharas a Dios. Voy a leer primero, no va a estar en la pantalla, porque antes de analizar lo que les voy a hablar el día de hoy, antes de eso, quiero darles un preámbulo, quiero darles un contexto, pero escuchen, por favor, escuchen lo que les voy a decir ahorita que se los lea, y escuchen la palabra de Dios. Es importante para muchos de nosotros, para todos el día de hoy, para algunos de nosotros, ustedes que tal vez están pasando, o que nosotros que estamos pasando por un momento difícil en este momento, escuchen las palabras que nos va a decir Dios a través del apóstol Pablo y a través mía el día de hoy. Me voy a ir al libro de Filipenses. Y jóvenes, ustedes están aquí para que no se aburran. Si ustedes no entienden el español, ahí en sus asientos hay una Biblia, y si quieren sacarla, esa Biblia, y buscan el libro de Philippians, y se van al capítulo 2. No es necesario que lo hagan, pero sería bonito que fueran ustedes ahí a verlo, porque quiero leerles algo precisamente de la palabra de Dios. Muchos ven la Biblia aquí y ven que estoy leyendo de aquí. Les voy a decir por qué. Vamos a ser honestos. La letra que está aquí ya no la alcanzo a ver. Entonces voy y la imprimo aquí y está un poquito más grande. Y sí la puedo leer todavía, pero para leerla más rápido y que se sea bien. Entonces es una confesión para que vean que su pastor es transparente. ¿Es eso o lentes? Y los lentes no les tengo miedo. Simplemente no he tenido tiempo de ir a traer unos, ¿ok? Al menos ese es mi pretexto. Ok, entonces fíjense, vamos a hablar de Filipenses. Hey, les recomiendo a todos y cada uno de ustedes que en esta semana lean, los reto, uno de los primeros retos esta semana. Los reto que vayan a leer el libro de Filipenses esta semana. 4 capítulos. Vayan y léanlo. Les va a ayudar. Lean uno por día. My challenge for all of you guys, read Philippians, 1 chapter. It's only 4 chapters. You guys could probably do it really quick. Vayan y lean el libro de Filipenses. Pero entonces, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, la visión para cada uno de nosotros. Pero quiero empezar aquí antes de ir a esos pasajes.
Voy a empezar, voy a ir a Filipenses capítulo 2, está en el Nuevo Testamento y voy a empezar en el primer versículo. Si alguno de ustedes, síganlo ahí en su Biblia, en su app, o donde ustedes lo estén, o escúchenlo, simplemente escuchen esto. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, escuchen, unidos en alma y pensamiento. Unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Escuchen cuál fue la actitud de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo, a ver si se puso bien, aquí está, y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús, Jesucristo, es el Señor para la gloria de Dios Padre. Qué interesante, ¿verdad? Porque lo que nos está diciendo Pablo es que toda lengua, y esto es algo que a mí siempre me ayuda por un lado y me da ánimo, pero dice que toda lengua, o sea, aún los que no van a creer en Cristo, de alguna manera van a tener también, van a por así de esa manera, van a confesar o van a doblar rodilla, como aún ellos van a saberlo, aún cuando tal vez no estén en la presencia de Dios. Al menos es la manera como lo veo yo. Dice que toda, dice en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Tal vez algunos ya no van a tener la oportunidad de estar en la presencia de él. Y ahora, los siguientes versículos es de lo que les voy a hablar el día de hoy, con lo que voy a terminar mi mensaje. Versículo 12. Así que, por lo tanto, siempre cuando digo un pastor o alguien aquí arriba que diga por lo tanto, pon mucha atención, porque algo nos está diciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, o así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ellos ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Ahora permítanme dar la explicación de estos últimos versículos, porque esto nos va a ayudar a entender lo que Dios quiere para nosotros, la visión que tiene para nosotros. Dios está interesado en tu carácter y Dios está interesado en el impacto que vas a hacer con las personas a tu alrededor. Entonces, ahora sí vean conmigo aquí lo que tengo en la pantalla. Dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, les decía Pablo, no solo en mi presencia. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Porque muchas veces, ¿qué pasa padre y madre? ¿Estás con tus hijos? Y mientras están ahí, no están haciendo nada equivocado. Y de repente te vas y ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a tirarse cosas, empiezan a decirse cosas uno al otro, etcétera, etcétera. La iglesia en Filipos tenían un problema, por eso Pablo le está hablando de unidad. Él se iba y ellos empezaban a, y es que Chonchita dijo, dije Chonchita, y es que bueno, no sé, me inventé un nombre. Y es que Esperancita dijo esto, y es que Don Luis dijo esto, y no había unidad en la iglesia. Pero le dice Pablo, queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, pero háganlo también en mi ausencia. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor.
Ahora, ese temor y temblor no es así de que tengo miedo de esto. La palabra que se tradujo aquí como en del griego al español es una palabra de reverencia al Señor. No es una palabra de, uy, el temor que tengo por estar en Cristo. Es una palabra de reverencia, es una palabra de asombro. Con asombro y con reverencia a nuestro Señor. Esa es la manera como lo podemos hacer. Ahora bien, en el siguiente versículo tenemos, te lo tenemos por ahí, dice, pues Dios es quien produce, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Cuántos de nosotros batallamos haciendo el bien? Yo levanto dos manos a veces. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos hacer algo y no nos nace? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer algo con la persona a nuestro alrededor o con una necesidad que tenemos a nuestro alrededor, pero no nos nace? Este es uno de los versículos más importantes en Filipenses. Cuando llegues a él y que estés leyendo esto, ten mucho cuidado y pon atención. Pues Dios es quien produce. Esa palabra produce también pudo haberse traducido como Dios es el que trabaja en ti. Tanto el querer como el hacer. Si alguno de ustedes en alguna ocasión ha sentido que quiere hacer el bien con algo, te voy a decir una cosa. No vino de ti. Nuestra naturaleza por sí sola es yo. En mi caso, ¿qué va a pasar este día para el rey Armando? ¿Cómo quiero que otras personas vengan y me sirvan a mí? Pero cuando viene el querer como el hacer, ¿eso viene de quién? Eso viene de Dios. Es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Si vemos el siguiente slide que tenemos aquí. El 14, yo lo tengo por acá, si no llegan ahí, pues no me alcanzaron. En el siguiente nos dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Déjenme ver si yo lo puedo adelantar aquí, si no lo tienen allá en la pantalla. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado en la última semana? ¿Cuántos nosotros hemos a veces, hasta a lo mejor hemos dicho algo y a una persona que está a nuestro alrededor, dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ellos ustedes brillan. He ahí lo que queríamos llegar. Cuando nosotros obedecemos y cuando nosotros tenemos ese deber, ese querer que Dios nos ha puesto, esas ganas de hacer su voluntad, fíjate en lo que nos empezamos a convertir. No es algo inmediato, nos convertimos en alguien intachable, puro. Puro significa, a veces muchos de nosotros como seres humanos nos portamos de una manera en un lugar y nos portamos de una manera diferente en otro lugar. Con nuestro jefe, el que nos paga, el que nos da nuestro salario, somos bien buena onda con él. Si no eres mexicano, buena onda significa que eres bien nice. Y si no sabes inglés, entonces significa que te portas bien con él. Y luego llegas a tu casa y con tu cónyuge no te portas igual que con tu jefe. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí, la palabra puro significa no mezcles eso. Ten cuidado de vivir, tener una personalidad que mezcla eso. Somos hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Pero en esa generación, en este mundo donde vivimos, que no quiere saber de Dios, nosotros brillamos como estrellas en el firmamento. Ustedes, cada uno de nosotros, brillamos como estrellas en el firmamento. Manteniendo en alto la palabra de vida, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Ahora déjame ir volando por esto último de aquí. Te lo estoy repitiendo porque es lo que quiero que te lleves el día de hoy. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Eso no significa que ustedes no están salvos ya. Eso significa que ahora que ya están salvos, sigan adelante. Sigan adelante llevando eso a otras personas también. En el siguiente versículo dice, déjame aquí.
pues Dios es quien produce, esa palabra produce, ahí que de la cual hablé hace rato, es esta palabra en griego, no se ve muy bien ahí, pero en este otro lugar sí se va a ver bien, ¿ok? Es la palabra energeo, de donde sacamos la palabra, ¿cuál? Energía. Dios es el que te da esa energía. Esa es la palabra, Dios es el que produce, esa palabra que se traduce como producir. Dios energeo tú, si lo queremos poner de esa manera. Dios te energea. Dios te da esa energía para que tú entonces puedas ser la persona que tiene que hacer lo que Él quiere que hagas. Fíjate, Dios no trabaja y no ha trabajado porque el hombre ha trabajado. Ay, el hombre está echando, dice Dios, el hombre está haciendo su trabajo, déjame echarles una manita. No. Es lo siguiente, lo contrario es cierto, porque Dios trabaja y ha trabajado, entonces el hombre puede y debe trabajar. Poquito diferente a lo que nos ha dado, a lo que nos, háganlo todo, eso es para mí también, háganlo todo sin quejas ni contiendas. A veces nos levantamos en la mañana y nos sentimos así como quejándonos de que salió el sol. Quejándonos de que llueve, o sea, de lo que salga nos quejamos, sale el sol, ay, sí va a haber escuela, o sí tengo que ir a trabajar, ¿ok? Para que seamos intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Nuestro carácter e impacto son primordiales en nuestro caminar con Dios. ¿Por qué enfaticé tanto eso, señoras y señores? ¿Por qué enfaticé tanto el seguir a Dios? ¿Por qué enfaticé tanto el obedecer a Dios? Porque nuestro carácter e impacto son primordiales en nuestro caminar con Dios. Ustedes, jóvenes, gracias por estar aquí. Su carácter y el impacto en sus escuelas es primordial para que otras personas, otros jóvenes, vean cómo ellos pueden tener una relación con Dios. Padres de familia, madres de familia, solteros, sin hijos. Nuestro carácter va ligado con nuestro impacto. Pudiéramos ser de buen carácter, pero si no nos acercamos a otros, ¿de qué nos sirve eso? Si tenemos aquí un bistec con unas papitas aquí bien ricas, con un aguacate en sí encima y luego unos frijolitos a un lado y el arroz y todo eso, pero está desabrido, y la sal está por acá. ¿De qué sirve tener la sal por acá si no llega a donde está el bistec? Muchos de nosotros, por eso Jesucristo nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero la sal, si no se combina con lo que tiene que ir a darle sabor, ¿de qué nos sirve? Nuestro carácter e impacto son primordiales en nuestro caminar con Dios. Fíjate, esto me llamó la atención, no lo escribí yo, pero me gustó lo que, y no, el nombre del autor lo encontré en un lugar, pero me gustó mucho. La nueva naturaleza, después de que confiamos en Cristo, es nuestra por don de Dios. Pero la activación de esa nueva naturaleza, en términos de nuevo carácter y conducta, se realiza a través del receptivo trabajo y obediencia en la batalla diaria. Es estar receptivos a la palabra de Dios, es obedecer la palabra de Dios. Esa es la activación. Ya tenemos nosotros esa nueva naturaleza. Se nos dice en Corintios. Y somos una nueva creación. Pero ahora tenemos que activar eso en nuestras vidas. Para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes, todos y cada uno de nosotros, brillamos como estrellas en el firmamento. ¿Qué quiere Dios para nuestro futuro? No solamente hoy, pero mañana, la siguiente semana, en 5, en 10, en 20. Quiere que nosotros brillemos como estrellas en el firmamento. ¿Qué dan las estrellas? Dirección. Mucha gente no conoce, no sabe la dirección en la que van ellos. Van a la deriva en esta vida. Y dice Dios, van a brillar ustedes como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Palabra de vida, señores. Mantengan esto en alto. Jóvenes, hagan de esto un leer diario, aunque sea un versículo. Palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Como pastor a veces uno viene y se sube a esta plataforma
Y a veces nos preguntamos nosotros, yo me pregunto esto, ¿qué tan relevante es mi palabra para aquellas personas con las que vine yo a hablarles de lo de Dios? Y me siento un poquito como esto, no soy Pablo de ninguna manera, pero uno que a veces ha corrido y trabajado, y uno dice, ¿es eso en vano? Yo sé que no lo es, pero a veces nos sentimos como que lo es. A veces cuando algo está pasando, cuando vemos que tal vez trabajas con alguna persona, con alguna situación o con alguna pareja o con algo, y a veces nos sentimos, ¿será que será en vano? Pero no lo es. Y fíjate lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, que brillemos como estrellas en el firmamento. La luz es buena ilustración de algo que hace lo que tiene que hacer al ser lo que debe de hacer. También eso, no sé de dónde lo saqué, pero no estaba con el humor de buscar de dónde, pero por ahí salió y me encantó esa parte, esa ilustración. La luz es una buena ilustración de algo que hace lo que tiene que hacer al ser. Nosotros somos, como cristianos, y si estás aquí aún no eres, no has puesto tu confianza en Cristo, y gracias por venir y ver y participar de esto. Está bien que vengas y que nos observes y que veas el tipo de vida que vivimos. Pero nosotros tenemos que ser, no solamente hacer. El hacer es fácil, te digo. Pero ¿qué es lo que somos? Yo puedo hacer algo bueno para que la gente me vea, pero puedo irme a mi casa y estar siendo una persona que no está siguiendo las cosas de Dios en mi casa. Es el ser te va a llevar a hacer. ¿Okay? Y la transformación, estamos hablando de eso, nosotros hablamos aquí en Chase Oaks de que ven cómo eres, sé transformado, haz la diferencia. Es incómoda. ¿Y cuántos de ustedes? Es difícil cambiar, ¿verdad? Estamos llevando un cierto estilo de vida, estamos haciendo algo y esa transformación es incómoda y requiere un esfuerzo. Te lo digo yo, requiere un esfuerzo intencional y continuo de nuestra parte. Esta foto que voy a poner aquí a continuación me gusta mucho. Se los voy a dejar ahí por 5 segundos. Ya la he puesto anteriormente. ¿Quién se acuerda de esta foto? Qué interesante, ¿verdad? ¿Sabes que es como nos ve Dios también a nosotros? Él nos ve ya volando, Él nos ve en nuestra misión, Él nos ve haciendo cosas para su misión que son increíbles. Pero muchos de nosotros vemos nada más esto, frágil, ahí nada más. Si alguien me toca, si me caigo, ¿quién me va a levantar? Me voy a quebrar. Pero Dios ve otra cosa en nosotros. Eso es como nos ve Dios a cada uno de nosotros. Y el reto que te quiero dejar en esta tarde, jóvenes, el reto que les quiero dejar es esta pregunta a continuación. Si le quieres tomar una foto, si te lo quieres memorizar, ahorita que vayan a saludarme allá afuera les voy a decir, hey, ¿te acuerdas del reto que te di? ¿Cuál es el próximo paso que Dios nos está llamando a tomar para convertirnos en el tipo de personas que debemos ser y tener el tipo de impacto que debemos tener? ¿Cómo vamos a hacer esas luminarias? ¿Cómo vamos a hacer esas estrellas? ¿Cómo vamos a hacer esa luz en un mundo que tanto lo necesita? ¿Cuál es tu próximo paso? Para algunos de ustedes no han tomado ese paso tal vez. Algunos de ustedes tal vez habían llegado a este lugar y tal vez estaban buscando una respuesta el día de hoy. Lo que Dios te está diciendo ahorita es, ¿cuál es tu siguiente paso? Son pasos pequeños. ¿Cuál es el paso que tienes que tomar tú el día de hoy para convertirte en el tipo de persona que debemos de ser? Como hijos de Dios, como seguidores de Cristo y tener el tipo de impacto que debemos tener. Hace algunos años yo recuerdo que me hicieron una invitación. Yo andaba en México haciendo un viaje, puede decir misionero. Fuimos a llevar un amigo y yo, nos fuimos a llevar Biblias y herramientas y libros de trabajo y juguetes para los niños. Íbamos bien emocionados. Yo tenía meses de haberme convertido al cristianismo. Y cuando llego a aquel lugar, yo recuerdo muy claro que el pastor viene y me dice, Armando, ve y compártele a la persona que está ahí atrás. Y yo me quedé, ¿compartir qué? Si ya no tengo nada que compartir, ya dimos todo. Y yo no entendía las palabras que él me estaba diciendo. Y lo que él me estaba diciendo es ir a compartir de mi fe con esa persona. Y voy allá atrás y no supe qué decirle a la persona que estaba ahí en la iglesia. Y esa persona necesitaba de escuchar de Dios. Cuando regresé a Estados Unidos, fui a hablar con uno de mis mentores. Es bueno tener mentors, ¿ok? Y esa persona, en un restaurante, recuerdo que estábamos platicando, me dice, Armando, ¿en realidad quieres hacer esto? ¿Quieres dedicar tu vida? Y yo le dije, sí, sí lo quiero hacer.
Porque este mentor vio algo en mí que yo no había visto. Él tomó en una servilleta y él escribió cuáles fueron los iban a ser los siguientes pasos para, me ayudó, me guió. Él fue esa estrella, esa luminaria en mi vida que me guió a un lugar. Por medio de él, más adelante aprendería cómo compartir el evangelio. Más adelante aprendí o fui a empezar al seminario por esta persona que vio algo en mí en un rato. Mi deseo para todos y cada uno de nosotros en esta tarde es que yo espero que alguien se haya sentado con ustedes en alguna ocasión y yo te voy a decir una cosa, yo veo en ti una luminaria en un mundo que tanto necesita de luz. Yo lo veo, pero yo no sé si tú lo crees. Te voy a decir a alguien más, y yo no tengo mucho poder para cambiarte, pero Dios sí lo tiene. Y Él ya te envió una carta, se llama la carta de Filipenses, te envió todo el libro, por eso te reto a que vayas y leas ese libro esta semana. Porque Él ve en ti algo más que una persona que viene a calentar una silla y no lo haces. Tengo que terminar el sermón y es lo que voy a decir. Que vienes a calentar una silla tal vez aquí los domingos. Él ve más que eso. Venimos y estamos aquí, venimos a alabar juntos, venimos a aprender de la Biblia, pero Dios nos quiere allá afuera. Eso te quiere que seamos el impacto, que nuestro carácter y nuestro impacto sea algo allá afuera donde tanto se necesita y nosotros somos las luminarias. Así que no te preocupes dónde vas a estar 5, 10, 20, 15 años. Preocúpate el día de hoy. ¿Cuál es el paso que vas a tomar el día de hoy? El mundo va a venir con todo lo que dicen los científicos, con lo que van a hacer. Tú sigue firme el día de hoy. Tú sigue firme en lo que Dios te ha traído en este lugar. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas en esta tarde de venir a alabarte, de venir contigo, de darte las gracias por lo que tú quieres que nosotros seamos en este mundo, que brillemos, Señor. Mira toda la gente que está aquí, Señor. Tú la trajiste aquí con un propósito el día de hoy. Gracias, Padre. Tú les has dado a cada uno de ellos un propósito. Permite, Señor, que lo puedan ver en sus vidas. Permite que crean que pueden lograr ese propósito, porque eres tú el que trabaja en ellos. Gracias, Señor, por compadecerte con nosotros, aún en nuestros deseos. Para aquellas personas que están batallando el día de hoy, Señor, dales paz y fortaleza el día de hoy. Te agradezco la oportunidad que nos brinda estar aquí, de venir, alabarte, escuchar tu palabra y que nos sigas dirigiendo hacia el futuro. Un futuro que nosotros lo tenemos seguro porque tenemos la certeza de nuestra salvación en nuestro Señor Jesucristo.